Antes de 9 meses, el Congreso deberá estudiar, debatir y aprobar todo el paquete legislativo en torno al acuerdo de paz. Está encargado de marcar el camino para que la paz sea un hecho. La refrendación del nuevo acuerdo es la ratificación de lo pactado en La Habana y se cumplirá como paso previo a la implementación de todos los temas acordados con la guerrilla. ¿Pero qué hay que hacer para que la guerrilla deje de una vez por todas las armas? Todos los temas del acuerdo tienen que convertirse en leyes, en actos legislativos que serán aprobados aquí en el Congreso. Seguramente las dos primeras serán la ley de amnistía y la que determina el sistema de justicia transicional. Y ahora lo que se requiere es una ley de amnistía que le permita a los representantes de la insurgencia tener la reincorporación a la vida civil, a la vida política, a la vida social de Colombia. Junto a esta iniciativa irán otras que buscan que se cumpla lo pactado en el acuerdo cuanto antes para todas las partes. Y a partir de ese momento vienen el resto de normas, de leyes, de actos legislativos, que es lo que le va a dar la fuerza y la aprobación definitiva a este acuerdo de paz, que es lo que llamamos nosotros la implementación del proceso. Son las garantías jurídicas que permiten que las personas de las FARC puedan dejar las armas para siempre. Las iniciativas irían con mensaje de urgencia y se tramitarían en sesiones extraordinarias citadas por el presidente de la República o el Congreso Nacional.